Muy bien, ahora que ya tenemos este diagrama, pues digamos que en un 80, 90% construido, porque ya les he dicho, esto puede ir actualizándose, modificándose a medida que vayamos definiendo cosillas dentro de nuestro framework, pues entonces haremos esos ajustes pertinentes. Como les decía, pues acá podemos tener dos elementos aparte. Uno es de seguridad en cuanto a los usuarios administradores de todo lo del e-commerce y otra parte es como tal todas las entidades relacionadas con el e-commerce. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer acá? Pues podremos definir que el e-commerce va a ser esto que está verde y la parte de seguridad administrativa será esto rojo. ¿Por qué? Pues acá podemos definir dos componentes diferentes y pues podremos utilizar dos motores de bases de datos diferentes también para que ustedes vean cómo funciona con uno y cómo funciona con el otro. Es decir, puedo yo desde mi framework conectarme a diferentes bases de datos según sea la solicitud que vaya a utilizar. Cabe aclarar que dentro del núcleo de negocio, es decir, voy a tratar de mirar más acá, acoplado de tal forma que pueda explicarles algo que vamos a trabajar. Espero que me dé el tiempo suficiente para esto. Resulta que hay algo que quería yo, digamos, agregar este semestre acá, que de pronto pues no me va a salir muy, muy, muy grande o muy específico, pero sí me va a servir para para estas explicaciones. Pues, por una parte, podremos tener nosotros todo lo que tenga que ver con la aplicación, con el core. Es lo que está en amarillo, ¿cierto? Esto lo voy a enviar hacia atrás y lo voy a poner, puede ser, azul. ¿Listo? Es decir, pues, por una parte yo voy a trabajar con esto, por otra parte voy a trabajar con esto y podré tener como un microservicio, la parte de notificaciones. Pues, la parte de notificaciones. Listo. La parte de notificaciones será un servicio aparte y esto podremos hacerlo en otro lenguaje de programación, puede ser en Java, puede ser en Python, de tal manera que interactúe entre diferentes partes acá. Muy bien, pues. Podremos entonces separar esto acá y poder dejar esto verde acá y será como tal un simplemente algo acá, notificaciones. No es que sea una entidad, no para nada, simplemente es un servicio que me va a proveer algo. En realidad esto más adelante se me convierte en servicios. Esto lo vamos a ver cómo se nos convierte en servicios. Digamos que podríamos separar aún más esto de microservicios, pero pues para no complicarnos y poderles a ustedes definir que vamos a tener tres aplicaciones diferentes dentro de nuestra propia aplicación. Y ahí ustedes pueden decir, ah, bueno, ¿qué son microservicios? Los microservicios como tal nos van a permitir a nosotros definir componentes más pequeños y permitir hacer un mantenimiento a cada uno de ellos de manera más sencilla, a diferencia de si todo lo tenemos como un monolito. ¿Qué quiero decir con monolito? Que todo esté acoplado en uno mismo. Pues esto está acá bien grande. Yo podría tener un microservicio que me administre solamente los productos, por ejemplo. Esto lo podría tener como un microservicio, como una aplicación aparte. Podría tenerlo, si lo quisiera. Es decir, esto podría dividirlo acá de forma. En cuanto a la lógica de negocio,
Esto podría ser un microservicio, es decir, desde la parte, no de base de datos, sino desde la parte lógica de aplicación, podría tener esto como un microservicio específico. Pues lo podría tener por acá, así. Microservicio, mientras que la parte de usuarios. Ya muy agresivo ese color ahí. Voy a tener este microservicio de esta manera. Y también acá la parte de clientes la podría manejar como un microservicio de clientes. Sí. Esto enviamos al fondo. Luego, y ahí ya me queda. Muy bien. Entonces, podríamos manejar esto de esta manera para que sean microservicios también. Un microservicio para esto, un microservicio para esto. Y podríamos tener otro microservicio para la generación de facturas, si es del caso. Es más, podemos hacer así. Simplemente que cada microservicio va a ser una aplicación diferente. Y esto podría ser súper interesante. Distribuido. Listo. Excelente. Acá está. Podemos manejar esta estructura. Y esto nos va a servir para incluir todo lo que me permite a mí definir microservicios. Excelente. Creo que va a salir esto muy, muy bien este semestre. Bueno, inesperadamente, incluí microservicios acá, que era algo que quería hace rato. Por lo tanto, vamos a tener un proyecto, dos proyectos, tres proyectos, cuatro proyectos, cinco proyectos diferentes, y cada uno de estos podrá estar desarrollado en un lenguaje diferente. Pues para nuestro alivio, para su alivio, y este van a estar desarrollados con Node.js, con el mismo framework, pero serán, digamos que, serán proyectos aislados, diferentes. Y este, por ejemplo, lo podemos hacer con Python, que ustedes ya vienen de estructuras de datos familiarizados con Python, o puede ser con Java, bueno, como lo deseen. Pero pues puedo mostrarles cómo Python se puede convertir en web fácilmente. Este tema de notificaciones es para el manejo, digamos, envío de mensajes de texto o de correo electrónico. Y esta notificación, pues, podrá ser consumida en algún momento de la ejecución de la lógica de negocio. Cuando, por ejemplo, se emite una factura, pues a ese cliente, al correo electrónico de ese cliente que pertenece a una factura, le llegará la información de los productos y el total de la factura. A través de un correo electrónico consumiendo estas notificaciones, por ejemplo. Muy bien. Vale. Bueno, Humberto dice por el chat, sirve por si se cae un servicio, pues que no se caiga todo en cadena. Exactamente. Esa es una de las, digamos, de las ventajas de trabajar con microservicios para que no tengamos caídas de todo un sistema. Por algo específico, y esto nos permite tener una mantenibilidad mucho mejor o más rápida y más eficiente a la hora de hacer cambios en uno de nuestros microservicios sin afectar a los demás. Muy bien, no sé si tienen dudas hasta ahí o todo está claro. Implica mucha más ciencia la implementación de los microservicios. Sí, claro, digamos que hay que analizar un poco más y de igual forma como separar esos
mini núcleos de negocio. Por una parte está los clientes, el registro de clientes y el inicio de sesión de los clientes. Por otra parte va a estar todo lo relacionado con el producto. Y por otra parte, pues estaría lo que es la generación de facturas, ¿sí? Ya vamos a ver cómo desde cada aplicación jugamos con ello. O sea, vamos a ver cómo, por ejemplo, factura necesita cliente, pero veremos cómo internamente puedo tener un cliente dentro de nuestro framework sin tenerlo expuesto. ¿Sí? Ya vemos que eso va a ser bastante, bastante interesante. Lo que les quería decir acá en este análisis, en este video, es, bueno, vamos a trabajar con dos bases de datos diferentes. Esta de acá, vamos a incluir un texto. Esto de acá va a estar trabajado con MySQL, ¿sí? Esta parte, entonces acá, MySQL, vamos a, para que ustedes lo vean, excelente. Y la parte de usuarios administradores será definida a través de MongoDB. ¿Sí? Este será entonces con MongoDB. MongoDB no relacional, MySQL relacional. Notificaciones no tiene acceso a base de datos, simplemente es un servicio que envía correos electrónicos y mensajes de texto. No sé si tienen dudas, inquietudes sobre este análisis de microservicios y definición de los motores de base de datos. Muy bien, entonces de esta manera finalizamos este análisis rápido y construcción de microservicios.